En nuestro último episodio, Claudia dio a Lisa Hayes una lección de perseverancia al recordar la primera vez que conoció al carismático piloto Roy Fokker. Episodio 34. Tiempo para decidir. No están mal, pero creo que necesitan más mostaza. Rick y yo solos en el bosque, qué romántico. Sé que a Rick le fascinará mi almuerzo. ¿Será Lisa? ¿Se me hizo tarde o qué? Hola, ya estoy casi listo, llegaré. Hola, soy yo. ¿Ah? Se equivocó de número. Ay, Rick, ¿no me reconoces? Soy yo, Min May. ¡Oh, Min May! ¿Dónde has estado? Por todas partes. ¿Dónde estás tú? En casa, tonta. Claro, lo olvidé. Llamo para agradecerte por salvarme el otro día. En serio. No tienes que hacerlo. Escucha, Rick, ¿estás libre hoy? En realidad no, ¿por qué? Esperaba que pudieras venir a Ciudad Monumento hoy. ¿En este momento? Sí, puedes. Es que ya tengo planes. Adiós, Rick. Por favor, solo estaré aquí hoy y seguramente a quien verás no le importará. Tal vez. Puedes verlo cualquier otro día. Es que yo... Por favor. Aquí Líder Skull, cambio. Este es Líder Skull llamando. Voy de vuelta a la base. Afirmativo. Tiene permiso para aterrizar. Gracias, capitán. Por cierto, Lisa, ¿tienes planes para mañana? Es posible. ¿Tiene algo en mente? Pues sobrevuelo un bosque hermoso en este momento y se me ocurrió que si no tienes planes, quizá te gustaría venir conmigo mañana. Grandioso, Rick. Me encantaría. Tenemos una cita. De acuerdo. Nos pondremos de acuerdo cuando llegue, ¿sí? Gracias, Rick. Me parece que será muy divertido. Supongo que no hay problema. Además, no todos los días tengo oportunidad de ver a una vieja amiga como tú. ¿Significa que vendrás? Claro. Perfecto, estaré esperándote. Ah, cielos. ¿Ahora qué le diré a Lisa? Le diré que es un camarada de la escuela. Ay, no. Ya salió a encontrarse conmigo. Ojalá que no se moleste mucho. Qué extraño, Rick no es de los que llegan tarde. Me pregunto qué hora será. Debió haber llegado hace más de una hora. ¡Aquí estoy, Rick! ¡Hola! ¿Cómo has estado, piloto? ¡Min May! ¡Hola! Qué bueno que viniste. No te reconocí con ese sombrero y los lentes oscuros. Ese es el punto, Bobo. Los uso para que nadie me reconozca. Lamento haberte convencido de plantar a tu cita. Espero que no se moleste contigo quienquiera que él sea. No, él no se molestó. Reprogramé mi cita. ¿No te preocupa que alguien nos vea tan juntos? Contigo nada me preocupa. Además, nadie va a reconocerme con este disfraz. Ni siquiera tú me reconociste. ¿No lo recuerdas? Pues, ahora que lo mencionas... Date vuelta. ¿Qué? Déjame ayudarte. Listo. Gracias, madame. Jamás te había visto vestido así. Te ves muy guapo. Y muy importante. Es que yo... Ya vámonos. Rick. ¿Bien? Debe haber alguna manera de demostrarle lo que siento. Lo agradecida que estoy. Ay, sé dónde lo llevaré. Una vista hermosa, música suave. Le encantará. Al menos eso espero. Si no le gusta, no sé lo que haré. ¿Te gusta? Mi productor tiene un amigo que es dueño de un apartamento aquí. Las estrellas de cine vienen mucho. Ay, pero ¿a quién le interesa un montón de estrellas de cine? Yo soy una estrella de cine y te agrado, ¿no? Me agradabas antes de ser estrella de cine. ¿O sea que ya no te agrado porque soy famosa? ¡Me agradas! Me pregunto si Lisa estará bien. Me pregunto si Rick está bien. Solo está retrasado. Sí, eso es. Por supuesto, algo se le presentó, eso es lo que sucede. Rick, tengo algo para ti. ¿Estás bien? Claro. Toma, ábrelo. ¿Qué? Es por salvar mi vida, es mi forma de agradecerte. Min May, por favor, no tenías que darme nada. Por favor, acéptalo, lo compré especialmente para ti. Bueno, está bien, gracias. Rick, ábrelo. ¿Ahora? ¿Por qué no?
Kim, ¿es verdad que la Capitán Hayes y el Capitán Hunter tenían una cita hoy? Sí, eso escuché. No me sorprendería si esos dos se comprometen o se casan algún día. Oh. Dejen de chismear de cosas que no les incumben. Resulta que solo son dos buenos amigos que disfrutan su mutua compañía. Claro. Así es. La Capitán Hayes no tiene intención de abandonar su deber. ¡Ah! Muchas gracias. ¿Sí te gustó? Por supuesto, está preciosa. ¿No lo dices por compromiso? Siempre le tendré cariño y pensaré en ti cuando me la ponga. Va bien con tu traje. Tienes razón. Me hace sentir como Errol Flynn. Ahora solo necesitas una espada. ¿A qué tiene? ¿Por qué los camareros siempre aparecen en el momento más inoportuno? ¿Y por qué las estrellas siempre se quejan de todo? ¡Ay! En fin, brindemos por tiempos mejores. Amén. De alguna manera, el tiempo que Rick y Min May estuvieron separados parece no importar. Es como si nunca se hubieran separado. ¿Cuándo fue la última vez que nos divertimos juntos, Rick? A ver, nuestra primera cita fue hace 1, 2, 3, más de 4 años. Parece que fue ayer. No para mí, creo que muchas cosas han cambiado desde entonces. Sí, es mucho tiempo, pero hay cosas que el tiempo no puede cambiar. Lo sé, a veces creo que mis sentimientos no han cambiado nada. ¿Ah? Caminamos por diferentes senderos. Yo soy un piloto de combate y tú eres una estrella de cine. Siempre abrigaré los recuerdos que compartimos. Y siempre te amaré. Adiós. No sé qué decir. Aún pienso en ti. A veces por las noches yo... ¡Suélteme! Espere, señor. Espere un momento. La corbata es obligatoria. He estado buscándote. ¿Qué no sabes que programé una conferencia de prensa? ¿Qué esperas? ¡Vámonos! No. ¿Qué dijiste? No seas ridícula, Min May. ¿Sabes las influencias que tuve que mover para que los reporteros vinieran hoy? Min May, si es mal momento, nos veremos después. No lo haremos, no me iré. Por supuesto que sí irás. Quítame las manos de encima, me lastimas. En todo caso, ¿quién crees que eres? Así se porta una profesional, patética, ¿o no? Deja de quejarte, actúa como alguien de tu edad, hay gente esperándote. Estoy ebria, ahora no puedo hablar con los reporteros. ¿Qué? ¡Quítale esto! ¿Qué? Con eso te repondrás. Vámonos y deja de actuar como una tonta. Vámonos. Rick. Espera, ella no quiere ir. No entiendes, Hunter. Ella tiene demasiadas cosas que atender. Y no te preocupes por la cuenta, nosotros la pagaremos. Para eso son los gastos de representación. Mejor vuelve a casa. Muévete. ¿Qué pasa contigo? ¿Ya no te importa tu carrera? Renuncié a todo por ti. Adiós, Min May. Hasta luego. Amigo, sírveme otra más. Ya tomaste demasiado. En especial si vas a conducir. No sé por qué pensé que sería diferente. Ella tiene a su público, es todo el amor que ella necesita. Y Lisa probablemente me matará. No contesta en su habitación. ¿Dónde estará? Él no me dejaría plantada así. Rick. No está en casa y sé que no está en la base. De haber una alerta, ya sabría algo en este momento. ¿Estás loco? ¿Qué es eso? Del camino. Deberías fijarte antes de cruzar. Y tú deberías dejar de conducir, idiota. Casi me atropellas. Tal vez está herido. Tranquila. Comunicaciones, habla la teniente Mitchell. Escuche, Mitchell. Soy la capitán Hayes. Hola, capitán. Creí que estaba con el capitán Hunter. Apuesto que Sopenco la plantó. Te dije que no estaba interesada en ella. Ya cállense, suenan como gallinas. ¿Eso te convierte en el gallo? Ya olvídenlo. Chismosas. Apuesto a que Lisa ya está en su casa. ¿Qué? ¿Qué estará pasando? Lo siento, pero el camino está cerrado. Oficial, ¿puede darme una ruta alterna para entrar al aeropuerto? Son órdenes oficiales. El aeropuerto está cerrado. Hay unas revueltas entre Eddie. ¡Mi avión está ahí! Lo siento, el camino está cerrado. ¿Oyó? ¡Oiga! ¡Vuelva aquí! Lisa, una revuelta. Debo regresar y asegurarme de que ella esté bien.
un momento regresamos con Robotech. Ya estamos de vuelta con Robotech. Rick se aproxima a su destino, mientras el caos reina en la base militar. Me pregunto si podré llegar a mi nave. Un escuadrón Baritech se dirige a la ciudad, ansiosos por enfrentar a los Entraedi, sus enemigos declarados, en un combate mortal. Los micronianos no son ningún reto. Al no encontrar resistencia en el centro de comando Excalibur, los Entraedi tienen la ventaja, por el momento. Necesitamos refuerzos de inmediato. En verdad creí que había algo entre nosotros. Quizá fue solo una broma. Digo, nadie sabe dónde está y no dejó ningún mensaje para mí. Es una tontería. ¡Capitán Hunter! No tengo permiso para esto, pero necesito desesperadamente pilotos entrenados. Será mejor que no dañe a ese Spartan, si no ambos estaremos en problemas. Descuide, capitán. Puede confiar en mí. Cuento con su experiencia en situaciones como esta. Atención a todos los pilotos. Soy el Capitán Hunter. Prepárense a avanzar. ¡Cuidado! ¡Me perdí! ¡O abriremos fuego, entendido! ¡Demuéstralo! ¡Ven, solo alardea! ¡Démosles una demostración, chicos! ¡Fuego a discreción! ¡Ahora! Antes de que nos atrapen, ¡vamos! ¡Me ahogo, no puedo respirar! ¡Avancemos, caballeros! Señor, me alegra que terminara. Disculpe, señor, ¿qué hacemos con estos Entraedis? Por ahora solo hay que encerrarlos. Sí, señor. Supongo que alguien querrá interrogarlos. Entendido, señor. Una vez más, las valientes fuerzas Robotech han restablecido la paz en una tierra asolada por la guerra. Cerraremos en 15 minutos. El servicio continuará en el interior del restaurante hasta medianoche. Muchas gracias. Sería un verdadero milagro si Lisa no me odia después de esto. Llevo todo el día aquí sentada. Bueno, le daré 10 minutos más. Pobrecito. Debes sentirte solo. Ven, ven aquí. Así es. Ya no tienes por qué preocuparte, ya estás a salvo, amiguito. ¿Cómo te llamas? ¿Tienes hambre, verdad? Pues tengo comida de sobra. Encontraremos algo para ti.
¿Quieres una de estas? Este es tu día de suerte, pequeño. Al menos alguien aprecia lo que preparé. Creo que mejor empaco y me voy. ¡Oye! ¡Oye, Lisa! ¡Soy yo! ¿Eh? Después de todo, sí llegó. Gracias a Dios que está bien. Me pregunto quién lo entretuvo. Vaya, ya era hora. No sabía si aún estarías aquí. Surgieron algunos problemas personales urgentes que debía atender. Bueno, es demasiado tarde para un día de campo. Es una pena porque estuve cocinando toda la mañana. Fue la primera vez que lo hacía en años. Lo siento mucho, Lisa. Debiste llamarme, Rick. Llevo horas esperando. Traté de llamarte más de una vez. Bien, ya estás aquí. Al menos vayamos a caminar, ¿quieres? Sí. Esto. Creí que tenías frío. Toma, no la necesito. Parece que arropaste a la persona equivocada, ¿verdad? Lisa, puedo explicarlo todo. Anda, tómala. Reconozco el perfume, es de Min Mei. ¿Con qué ese era tu asunto personal urgente, no? Grandioso, Rick, estupendo. No te molestes en llamarme para salir otra vez. Pero Lisa, espera, déjame explicarte. No es lo que crees. ¡Lisa, espera! ¡Por favor, espera! ¡Adiós, Rick! ¡Qué tonto soy! Primero Min Mei, y ahora también he perdido a Lisa. ¿Y cómo puedo ser tan estúpido? Buenas noches, damas y caballeros de Ciudad Monumento. Los felicito por su autonomía del gobierno central. Hoy, en conmemoración a este evento, tenemos un obsequio especial. Min Mei aceptó amablemente cantar para ustedes. Unamos nuestras esperanzas a sus canciones para un mejor futuro. Con ustedes, presentando su último sencillo, ganaremos. Démosle una cordial bienvenida a un gran talento, Lin Min Mei. Esa era tu entrada. ¡Basta de juegos! ¿Te sientes bien? Sí. ¿Qué sucede? ¡Min Mei! 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 Canta. Lo siento, no puedo cantar. No cantaré. No puedo hacerlo cuando mi corazón está roto. ¿Qué? Thank you.
es tu culpa, Kai. Desde que estoy contigo, perdí contacto con las cosas que son importantes para mí. No has cambiado nada, ¿cierto? Eres la misma mocosa egoísta. Solo piensas en lo que quieres, como lo has hecho desde que éramos niños. Es hora de que madures. ¿Tienes idea de cómo se sintió la gente cuando te rehusaste a cantar esta noche? Debiste ver sus rostros. Son tus seguidores y te aman. ¿Y tú qué hiciste? Los decepcionaste. Es tan clásico en ti. Es que no puedo hacerlo más. Si tan solo abrieras tu corazón y dejaras que el amor fluyera a través de ti, serías un talento nunca antes visto. A través de tu música podemos traspasar toda la maldad en el universo y unir a la gente. Ese es un don precioso, Min-Mei, pero debe ser propiamente utilizado. Por eso me he esforzado tanto en estos 4 años. Pero ahora se acabó. Haré un viaje muy largo y es posible que no vuelva a verte, al menos no en algún tiempo. Espero que algún día encuentres la felicidad, Min-Mei. Adiós y recuerda que siempre te amaré. En el siguiente episodio de Robotech, Chiron prepara un inusual regalo de Navidad a los ciudadanos de Nueva Ciudad Macros. No se pierdan el intrigante capítulo Saludos Navideños de su serie favorita, Robotech.